Bienvenido a un video más de 7-7 Retro, mi gente. Dios me los bendiga en esta rica mañana. Nada, aquí mira, siempre con el cafecito. Riquísimo, acabito de levantar. Aquí en la terraza de 7-7 Retro. Para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Colón. Y gracias siempre por su apoyo, agradecido. Dios me lo siga bendiciendo a cada persona que me ven. Estoy contento por lo que Dios está haciendo, de verdad. Gente me escribe que los videitos dan esperanza, y el que da esperanza es Cristo, mi gente. Cristo es el que te da esperanza en tu vida, para que tu vida, mira, para la eternidad. Esa es la esperanza que tenemos, que tenemos una vida en la eternidad, para la eternidad o la eternidad, así con Cristo Jesús. Y sobre todo aquí en esta tierra, mira, en este mundo, saber llevar las cosas. Él te hace cambiar todo tu pensar, todo tu hablar, pero tienes que dejarlo entrar en tu corazón, mi gente. Y verás cómo tu vida cambia y la de tu familia. Así, ese es el que da esperanza. Así que Dios me los bendiga. Nada, aquí así, a hacerle este videito, porque recuerda que le enseñé el video anterior del caminito de piedra. Pues ahora quiero enseñarle lo que he hecho, porque ya lo llevo hasta acá detrás. Eso va por ahí para abajo, pero van por ahí. Mira, les voy a enseñar, mi gente. ¿Se acuerdan que les dije que aquí, que saqué el mosh de aquí y lo moví más para acá porque mi amada quiere todo esto verde? Era el caminito desde allá. Mira qué lindo se ve. Era el diseñito que le hice. Así para que era. Esto lo voy a, creo que lo voy a hinchar un poquito más, pero hasta ahora se queda así, miren. Miren qué bonito. Díganme que no está bonito. Creatividad 7-7 Retro. Miren eso, mi gente. Miren eso. Y miren qué lindo está quedando la terraza. Mira. Porque los muebles estaban aquí. Entonces estaban por aquí y yo los eché más para allá. Mira qué bonito está quedando. Esto es cortesía de José K, mi hermanito, que siempre me está dando la mano. Gracias, José. Mira. Eso es lo que estamos construyendo, mi gente. Esta es la casita del que va a estar más que bendecida en nombre de Dios. Eso lo vamos a terminar. Mientras yo te pueda ayudar, mi hermano, allá vamos. Así que vamos a entrar a la terracita. Gracias siempre, José. Miren. Está linda, mi gente. Y la verdad, esto lo hice yo con mi amada. Saqué las matitas, están por ahí. Y miren qué lindo. El caminito de piedra, por el caminito yo te llevaré. Miren qué cosa más linda. Hasta allá abajo, mira, mi gente. ¡Búa! Me faltan pintar, sacarle eso y pintar las escaleras de gris, mi gente. Quería enseñarle, estoy emocionado. Este, como le digo en mis videos, este es mi hobby, esta es mi pasión, mi casita, arreglarla. Como le dije, mira, esta piscina va para aquí. Allí empiezo a hacer una canchita, el baloncesto, mover aquello más para atrás, porque tengo hasta allá el mío, hasta allá, hasta la verja, mi gente. Hasta la verja, allá. Agradecido siempre con Dios, aquí, con las añadiduras, por buscar el reino de los cielos y tratar de hacer siempre lo mejor para Dios, hacer su obediencia, ser obediente hacia Él en todo. Pues no soy perfecto, fallo, caigo, me levanto, pero siempre con la presente de que no volver a hacer las cosas, porque si no me va a ir peor. No es que hago nada malo, ¿no? Gracias a Dios estamos bien, estamos súper agradecidos de Dios. Fuera de ese mundo oscuro de las drogas en un par de añitos y tranquilo, disfrutándome la vida con mi amada esposa Vanessa. Así que
Hasta aquí este videito, solamente quería enseñarle el caminito porque eso va hasta aquí, mira. Ve, arreglo eso ahí y el caminito va por allá detrás. Entonces pongo dos pares más aquí de esta y si lo sigo hasta allá. Y todo eso lo quiero con unas matas grandes allá detrás. Con pino, palmas, rosas, porque ya he visto lo que el frío me mata y lo que no me mata. Así, porque tenía esto con muchas plantas y el frío me lo de esto. Me lo quemó. Miren, voy a enseñarle otra vez el caminito. Mírelo, 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 mírelo. Y hasta allá al frente, mira, mi gente. De tener nada, tengo mi casita, gloria a Dios. ¿Ves? Y miren. Qué cosa más linda se está viendo. Y miren este, chequete, chequete el guille. Chequete el guille, chequete el guille. Aquí está el guille. Esto lo monté yo también, mi gente. Miren. Con sprinkle y todo allá detrás tengo para las plantitas. Eso lo monté yo, eso lo aprendí en Florida trabajando en sprinkle. Davio, le meto bien duro. Mira mi casita con el sprinkle. Tengo que pasar el trimmer, ahí allá. Allá detrás tengo otro, mira, es ahí y hasta allá detrás. Aquel lo tengo que arreglar porque moví todo eso. Así nada, mi gente, quería enseñar un poquito de lo que 7 Retro ha hecho aquí en el patio de su casa, de tener un pastizal aquí a lo que hemos logrado, gracias a mi Dios. Así que anímense. Cojan su casita y pónganse por la bonita, que ahí es donde ustedes van a descansar, a disfrutar cuando llegan del trabajo. Ese es su aposento. Aquí es donde ustedes vienen a su casa y que ustedes vienen a estar relax, mi gente. Así que nada, déjame sacar la llave. Hasta aquí este videito. Hagan bien, lo miren aquí. Y siempre con respeto. Pero suscríbanse. Suscríbete antes de cambiar el otro canal. Suscríbete. El botón rojo ahí. Y la campanita para que te lleguen más notificaciones. Dale, ahí, apriétalo, dale. 3, 2, 1, bye.